podemos observar con este telescopio capullos o guarderías donde se están formando estrellas, lo cual es increíble, pues nunca antes lo podíamos haber visto, ni aún con telescopios espaciales ya existentes. Unos pocos minutos de observación, podemos abrir esa ventana 3 billones de años atrás o incluso mucho más hacia atrás. La edad del universo es 12 billones de años y con este telescopio llegaremos a ver el universo como cuando se estaba formando. Sí tenemos la gran esperanza, el telescopio Spitzer por ahora nos dirá en qué estrellas es factible que haya vida. Luego la misión que le mencioné, que es el Terrestrial Planet Finder o el